Nos honra con su presencia la maestra Cristina Carlos Roldán, Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como la licenciada Clara Tex Guerrero, jefa de la unidad especializada en investigación de homicidios dolosos, así como su servidor Víctor Javier Cortés Zamudio, titular del Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa de esta Procuraduría General de Justicia del Estado. Comprometidos con informar a la ciudadanía tlaxcalteca y a los medios de comunicación del trabajo realizado en esta dependencia en relación a los delitos de alto impacto relacionada con el trabajo realizado por los ministerios públicos, peritos y policías de investigación, es grato informar que se da cumplimiento a la orden de aprehensión por elementos de la Policía de Investigación de la Unidad de Homicidios Dolosos por hechos suscitados en el municipio de Xicotzingo, Tlaxcala, el día 22 de mayo del año 2022, teniendo la voz a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala para que dé a conocer la información sobre dicho asunto. Buenas tardes a los medios de comunicación y a la ciudadanía tlaxcalteca. Informo lo siguiente. La Procuraduría General de Justicia del Estado cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, derivado de los hechos suscitados durante una asamblea realizada en el municipio de Xicotzingo el pasado 22 de mayo del presente año. Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado ejecutaron un mandamiento judicial obsequiado por el juez quinto de control y juicio oral adscrito al distrito judicial de Curiri y Alcocer contra el presunto homicida Carlos Alberto N. De acuerdo a la carpeta de investigación, el día 22 de mayo del año 2022, la víctima que en vida respondía al nombre de Gabriel N. se encontraba sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala a la altura del centro del municipio de Xicotzingo para escuchar el informe de actividades que el alcalde Luis Ángel Barroso Ramírez daría a los habitantes. En ese momento, grupos antagónicos comenzaron a confrontarse en medio de la gente. Un hombre se aproximó al tumulto con un arma de fuego que llevaba entre su ropa y le disparó a la víctima provocándole una lesión por arma de fuego a la altura del abdomen, que posteriormente le provocó la muerte. De manera inmediata y después de haber disparado en contra de la víctima, el ahora imputado Carlos N. se escondió entre la multitud y huyó del lugar para evadir así su responsabilidad penal, mientras que el masculino quedó lesionado en el piso. A los pocos minutos, una ambulancia trasladó a Gabriel N. al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de la zona 01, ubicada en la colonia La Loma Xicotenca, Tlaxcala, lugar donde perdió la vida a consecuencia de la lesión por disparo de arma de fuego, misma que fue provocada por un choque hipovolémico secundario a herida penetrante torácica abdominal por proyectil de arma de fuego. Derivado de los hechos descritos, el agente del Ministerio Público, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, integró la carpeta de investigación, misma que fue judicializada para ordenar la aprehensión de Carlos Alberto N., por lo que agentes de investigación ejecutaron el mandamiento judicial en el municipio de Xicotzingo para su internamiento en el centro de reinserción de Tlaxcala y enfrentar el proceso legal. La Procuraduría General de Justicia del Estado manifiesta su compromiso con los tlaxcaltecas para que este tipo de actos no queden impunes, entregando resultados a la ciudadanía tlaxcalteca. Gracias.